Buenas tardes, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Bien, estábamos haciendo la última clase. Vimos cómo cambiaba, cómo bajaba la temperatura. Por ejemplo, en una turbina, ¿sí? Donde había expansión, bajaba la presión y bajaba la temperatura. O sea que era un dispositivo de expansión donde había trabajo mecánico. Entonces, en ese caso, la temperatura desciende. Esto hablando de un gas ideal. Y habíamos visto que en una válvula, igual trabajamos con gas ideal. Y no hay trabajo en la válvula. Entonces, el proceso era isotérmico. La temperatura se permanecía constante. ¿Ya? Entonces, ese era el punto de expansión de un gas ideal. Bien, ahora vamos a ver un punto. Voy a compartir pantalla. Ya, pero ahora sí, voy a comenzar entonces a compartir pantalla. Ya. Bien, voy a compartir pantalla. Ya. Bien. Entonces, ¿se ve la pantalla, jóvenes? Sí, se ve. Perfecto. Sí, se ve, ingeniero. Entonces, arrancamos, ¿ya? Bien. Expansión de un gas real. O sea, nosotros habíamos hecho en las clases anteriores expansión de un gas ideal. Cuando no había trabajo y cuando había trabajo. Cuando no había trabajo, era isotérmico. Y cuando había trabajo, como en el caso de la turbina, la temperatura descendía. Ahora vamos a hacer expansión de un gas real. ¿Ya? Esto tomando en cuenta en una válvula. Y claro, en todas las válvulas, la entalpía es constante. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, cuando un gas real se expande, aunque permanezca constante la entalpía, puede variar la temperatura. La temperatura puede subir, puede bajar o puede mantenerse. ¿Ya? Entonces, y en la sesión anterior habíamos demostrado que tomando en cuenta un gas perfecto, la temperatura de este era constante en un proceso isoentálpico. ¿Ya? En cambio, en un gas real, repito, la temperatura puede permanecer constante, puede disminuir o puede aumentar. ¿Ya? Ahora, ¿cómo averiguamos que la temperatura del gas aumenta, se mantiene o baja? Eso se averigua tomando en cuenta el coeficiente de Joule-Thomson. ¿Ya? Con el coeficiente de Joule-Thomson nosotros averiguamos si la temperatura del gas real aumentó, disminuyó o permaneció constante. Entonces, recordemos la definición del coeficiente de Joule-Thomson que han visto en físico-química. Entonces, recordando este coeficiente de Joule-Thomson que han visto en físico-química, decimos lo siguiente. ¿Cómo es la definición? En concreto, el coeficiente de Joule-Thomson se define como la variación de temperatura sobre la variación de presión. Ya. Como estamos trabajando esto en una válvula, por ley, este denominador es negativo, porque recordemos que a una válvula, su característica principal, digamos, es de que la presión baja en la válvula. Es un dispositivo donde se produce una expansión y hay un descenso significativo en la presión del fluido. Entonces, este denominador
en el coeficiente de Joule-Thomson es negativo. Por eso es que acá yo he puesto así, ¿no? P sub 2 menos P sub 1 menor que 0. Esto quiere decir que este denominador, en todos los casos, trabajando con válvula, va a ser siempre negativo. Por ley es negativo ese denominador. ¿Ya? Entonces, las temperaturas, dependiendo del mu, puede ser que T2 sea mayor que T1 o al revés. ¿Ya? Entonces, pero el denominador, como estamos trabajando en una válvula y el proceso es entálpico, este cambio de presión siempre es negativo. ¿Ya? Bien, entonces, anotamos la referencia, ¿no? El delta T es variación de temperatura, el delta P, variación de presión, y esta H que se coloca acá, está indicando que el proceso es isoentálpico o isentálpico, cualquiera de los dos. O isoentálpico o isentálpico. Bien, entonces, continuando acá, donde, como se dijo hace un momento, el delta T es la variación de temperatura, el delta P, variación de presión. Ahora, este coeficiente de Joule-Thomson puede tener diferentes valores. Puede ser positivo, puede ser negativo, o puede ser cero. Eso va a depender básicamente de la temperatura. Básicamente la temperatura, no de la presión, porque en la válvula existe que hay de presión, ¿ya? Entonces, aquí está más que todo en función de la temperatura. Este mu puede ser positivo, puede ser negativo. O las temperaturas pueden ser iguales y el mu salir cero. Bien, entonces vamos bajando. Claro, y ese H, como le dije hace un momento, indica un proceso isoentálpico o isentálpico. Ya, a ver, analicemos acá. Para que dé positivo, o sea, recordemos que aquí abajo es negativo, ¿no? Entonces, para que dé positivo, arriba debe ser negativo, porque menos entre menos da más. Para que arriba sea negativo, eso implica que la T sub 2 tiene que ser menor que la T sub 1, como dice acá. ¿Sí? Si la T sub 2 es menor que la T sub 1, arriba es negativo. Entonces, como abajo es negativo por ley, entonces menos entre menos da más. Entonces, cuando se tenga un mu positivo, en la válvula lo que hay es enfriamiento. Ya, ojo, pero estamos trabajando con un gas real, no con un gas ideal. ¿Ya? O sea que este gas, por ejemplo, ese gas real no trabaja con la ley de Boyle, con la ley de Charles, la ley de Dalton, no. Hay otras expresiones que se ocupan para gases reales, que seguramente han visto ustedes en fisicoquímica, ¿no? Porque en fisicoquímica se ve un estudio completo de gases ideales y gases reales. Esto tomando en cuenta el factor de compresibilidad Z. ¿Ya? Entonces, ya. Y ese enfriamiento en la vida real es evidente. Por ejemplo, cuando ustedes visiten fábricas, cuando se pase todo este problema de la pandemia, seguramente van a visitar fábricas. Por ejemplo, si algún día van a la refinería de Palmasola, allá hay un montón de tuberías, un montón de válvulas, tanques de almacenamiento. Cuando estén haciendo la visita técnica en alguna materia de arriba, van a ver que en las tuberías hay unas válvulas. Esas válvulas están escarchadas. Ya tiene una escarcha la válvula. Esto porque voy a estar pasando en forma gaseosa, trabajando como un gas real. Y hay un enfriamiento, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo una, estoy mostrando aquí una foto donde se indica eso. Por ejemplo, acá. Esto es son fotos de la vida real, ¿ya? Fotos de la vida real. Por ejemplo, este es un tipo de válvula, ¿ya? Está circulando un gas real. Y en esta válvula, obviamente, el coeficiente de Joule-Thomson es positivo porque hay un enfriamiento. Como está frío esto, el vapor recalentado que existe en el medio ambiente se condensa y esas bolitas de agua se escarchan. Entonces se va escarchando. Aquí se ve, por ejemplo, este tipo de válvula está escarchada. ¿Ya? Aquí a la derecha estamos mostrando una válvula de bola. ¿Ya? Que tiene su tipo de manivela, ¿no? Eso gira 90 grados y se abre.
o sea, en este caso está abierta, digamos. Si queremos cerrarla, esta manijita, esta manivela, lo movemos 90 grados y ya está cerrada la válvula. Ya, pero en este momento, como está, fíjense, está escarchado, acá tiene hielo, está escarchado. Esta válvula está abierta, está circulando un gas real y se está produciendo acá un enfriamiento. Aquí en este caso, el coeficiente de Joule-Thomson es positivo, ¿ya? Acá se observa claramente porque en la tubería, obviamente la tubería no es tan gruesa, la tubería es delgada, nada más que esto debe estar, debe tener una fibra de vidrio, ¿no? Para que mantenga su entalpía. O sea, está formada con fibra de vidrio. Seguramente, ¿ya? Para mantener la temperatura de ese gas. Ya, pero entonces, claro, la tubería, repito, es más delgadita, está forrada con fibra de vidrio y encima tiene una placa metálica. Pero bueno, cuando pasa por aquí el gas, por esta válvula, válvula de bola, se va escarchando. ¿Ven? ¿La ven? Se ve aquí claramente que es blanco. Entonces aquí, por ejemplo, hubo un coeficiente de Joule-Thomson positivo, al igual que acá que este tipo de válvula. ¿Ya? Bien, entonces cuando la temperatura de salida es menor que T1, nos sale un MUSU positivo y en la vida real eso quiere decir enfriamiento. El vapor recalentado del aire se van haciendo unas bolitas de agua y esas bolitas de agua se congelan. Esto por la temperatura baja. Bien, entonces vamos bajando. Voy bajando. Ya. Ahora, ¿cuándo va a ser el mu negativo? El mu negativo va a ser, aquí está el coeficiente de Joule-Thomson. Recordemos que este denominador es siempre negativo, por ley. Entonces, para que sea negativo, este T sub 2 tiene que ser mayor que T1. ¿Sí? Porque si T sub 2 es mayor que T sub 1, arriba va a ser positivo. Más entre menos es menos, ¿no? ¿Ves? Porque acá este denominador siempre es negativo. Repito, la temperatura de salida tiene que ser mayor que T1 para que este numerador sea positivo. Entonces T2 mayor que T1 va a ser positivo. Más entre menos, menos, por ley. Entonces, en ese caso hay calentamiento. ¿Ves? Miren, para que el mu sea negativo, entonces la T sub 2 es mayor que T1, hay un calentamiento. Ese gas perfecto, no, la válvula no la escarcha, más bien se calienta un poco, digamos, ¿ya? Ahora, para que dé cero, porque puede dar cero también, en esta válvula vamos viendo el coeficiente de Joule-Thomson. Repito, este denominador es negativo. Para que sea cero, la T1 debe ser igual a T2, porque si son iguales, aquí va a ser cero. Cero sobre un número real distinto de cero es cero. Entonces, en ese caso, sería el proceso isotérmico. Ya, eso indica acá, entonces, para que mu sea negativo, la temperatura de salida debe ser igual a la temperatura de entrada. En ese caso, el proceso es isotérmico, temperatura constante. Bien, entonces, ya hemos recordado el coeficiente de Joule-Thomson que han visto en fisicoquímica, ¿ya? Vamos ahora a hacer un problema de esto, un problemita sencillo, ¿ya? Aquí están los datos. Ahí están los datos. Dice, un gas real se expande a entalpía constante. Obviamente, es una válvula, ¿ya? Desde menos 70 grados Celsius y 100 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Está dando los datos de entrada de la válvula. ¿Hasta cuánto? Hasta 10 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Entonces se observa que hay un descenso significativo en la presión de este gas real. Ahora dice, si el coeficiente de Joule-Thomson en este intervalo es constante, ¿ya? Y vale, entonces aquí nos está dando el valor del coeficiente de Joule-Thomson. Este mu vale más 0,187 grados Celsius. Kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. La pregunta, ¿cuál es la temperatura final del gas? En otras palabras, está pidiendo la temperatura de salida del gas, de la válvula, ¿ya? ¿Cuál es la temperatura final del gas? En otras palabras, nos está pidiendo la temperatura de salida de la válvula. Entonces, saquen su calculadora. Le van a colaborar con los cálculos, ¿ya? Colabora con los cálculos.
Entonces, solución. Aquí tengo una valvulita de la vida real. Vamos a ver cómo es la temperatura. Aquí en la entrada. Ya, entonces aquí voy a hacer lo siguiente. Por aquí está entrando el gas. Ya. Ups. Un gatito. Y acá un pequeño. Voy a grabar antes. Insertamos fórmula. Ahora sí. Por aquí está entrando la sustancia. Ya. Digamos, vamos a hacer más grueso. Ya. Y por acá está saliendo. Ya, vaya sacando su máquina. Le van a hacer los cálculos numéricos. Y por aquí sale. Ya. Estado 1 acá de entrada y estado 2 de salida. Ya, bien, entonces vamos bajando. Este es el estado 1 de entrada, el 2 de salida. En la entrada está entrando a presión de 100 y sale a presión de 10, ¿sí? Eso dice el problema. Está entrando a presión de 100 y sale a presión de 10. Y entra a temperatura menos 70. Entonces aquí está menos 70 de temperatura de entrada y queremos averiguar cuánto vale la temperatura de salida. Entonces esto es incógnita, ¿ya? Eso queremos averiguar. Entonces vamos calculando el coeficiente de Joule-Thomson. Para ello, entonces aquí ponemos cálculo. Cálculo. De el coeficiente de Joule-Thomson. Bien. Ya. Bien, entonces para ello aplicamos la definición, la expresión que se estableció hace un momento, ya que está aquí arriba, esta expresión, ya, esta de acá lo ocupamos, control C, y vamos calculando. Ya, pero vamos a anotar lo siguiente. Nos salió, bueno, como dato tenemos este mu, cuyo valor es, según el problema, 0,187. Y acá vamos a anotar. Positivo, 0,187, y hay que tomar en cuenta sus unidades, ¿sí? Estas unidades, que son las unidades de coeficiente de Joule-Thomson. Ya, entonces, ahora hacemos los cálculos. Ya, como decíamos, este H solamente indica que es, que el proceso es isoentálpico, ¿ya? No, en realidad no entra, digamos, ya está implícito en el cálculo. ¿De aquí qué hacemos? De aquí despejamos la temperatura, la temperatura 2. ¿Ya? Entonces, vamos despejando y ustedes vayan sacando su máquina. Ahorita van a hacer los cálculos. T sub 2 igual. Ya. Vamos despejando. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Ya. Lo pongo acá. Entre paréntesis, ya. Esto multiplica. Ups.
multiplica a mu, ¿sí? Divide, multiplica a mu. Y ahora este que está negativo pasa con positivo. O sea que a todo esto le agregamos positivo más la temperatura 1. Listo, ya está despejado en forma algebraica. Ahora lo único que hay que hacer es reemplazar, pues no, y sacar el valor de la temperatura de salida. A ver, vamos entonces. Vayan reemplazando y me dicen cuánto sale el valor de la temperatura. ¿Ya? 53,17. A ver, ¿qué dicen los demás? Ya, entonces voy a reemplazar. A mí me sale -86,83. Ya tenemos dos respuestas. -86. Ya tenemos dos respuestas, entonces, a ver, vayan. 86. Vayan, vayan confirmando ese cálculo porque parece que hay dos respuestas. Ya, la presión. Ingeniero, la temperatura usted la colocó positiva ahí. Seguramente yo lo debe haber colocado negativa. A ver, un ratito, Muratengo, usted ya no ha colocado nada, ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver. Entonces acá la presión de salida. 86,83. Y ahorita vamos a ver, ya. Vayan ustedes calculando y vamos a ver quién tiene la razón, ¿ya? La presión es de entrada vale 100, ¿ya? Vamos anotando sus unidades. El 70 es positivo. Ya. Ahorita vamos, tranquilo, un momentito, déjeme terminar primero y ahorita vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Ya, entonces, aquí está la presión. Ahí está, esas unidades. Ya, a ver, el problema dice, ¿no? Un gas entre desde menos 70, la temperatura es negativa, no sé si lo vean en negativo. La temperatura de entrada es menos 70. Aquí está el problema. Esa es la condición. Está entrando este gas, está frío. ¿Ya? Bien, entonces es negativo. Es negativo. Y hasta la presión lo multiplicamos por el mu. Este es el mu. ¿Ya? Yo voy reemplazando y ustedes van calculando y luego hacemos cruce de información y vemos quién tiene la razón. La temperatura 1 es menos 70 grados Celsius. Ya, ya está. Entonces, estos kilogramos fuerza con centímetro cuadrado se van a simplificar. Esta parte me va a dar en grados Celsius, ¿ya? Entonces está homogéneo las unidades. Bien, a ver, ustedes tienen la calculator. Calculen, me dicen cuánto sale. Ya me han dictado dos respuestas. Ahorita hacemos cruce de información. Menos 86. Ya, menos 86. Tenemos una respuesta por ahí. Dice menos 86,83. A ver qué dicen los demás. Ahí tenemos 20 alumnos. Positivo, positivo. Está bien, ingeniero. Está bienísimo. Sí. Entonces, quiere decir que efectivamente hubo un enfriamiento, ¿sí? O sea, entró a menos 70, se enfrió más. Bajó casi 16,83 grados. Ya, entonces la temperatura de salida es menos 86,83. Aquí vamos a agregar que hubo enfriamiento. Efectivamente, cuando el mu es positivo, se dijo en la teoría, el gas real experimenta un enfriamiento. ¿Ya? Enfriamiento en este caso. Aquí vamos a poner con un recuadro este cálculo, que es la respuesta final.
Bien, entonces el problema está resuelto. Menos 86,83 grados Celsius. Bien. Bien, entonces el problema está resuelto. ¿Ya? Un problema de la vida real. Entonces esta válvula tendríamos que escarcharla, ¿no? Bueno, le he puesto una válvula común y corriente, una válvula simple, digamos. Bueno, esto tenía que escarcharse, ¿no? Ponerse hielo, que esté forrado con escarcha, con hielo, así como estas válvulas de arriba, ¿no? Hay enfriamiento, se blanquea eso. Uno toca y es frío. Bien, el problema está resuelto. Ya, entonces el problema está concluido. Voy a dejar de compartir pantalla para las preguntas, para las consultas. Bien, jóvenes, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Antes de continuar. Ingeniero, ¿podría repetir cuándo era negativo y cuándo era positivo? Claro, vamos repitiendo entonces. Voy a compartir pantalla. Vamos compartiendo pantalla. Ya, entonces se dijo en la teoría lo siguiente. Ya, esta es la definición de Joule Thomson. Abajo, este denominador, por ley es negativo, porque la válvula lo que hace es bajar la presión. Entonces, esta P sub 2 va a ser siempre menor que esta, que P sub 1. Por lo tanto, aquí abajo es negativo. Este H solamente indica que el proceso es isentálpico, ¿ya? O sea, en realidad no entra en los cálculos, porque ya está implícito, digamos, ¿no? Entonces, para saber si es positivo o es negativo, es tomando en cuenta las temperaturas, ¿no? Como abajo siempre es negativo, ¿ya? Si esta T2 es mayor que T1, va a ser positivo arriba, ¿no? Más entre menos es menos. Entonces, cuando es menos, ¿qué es lo que hay? Hay un calentamiento. O sea, para que este T2 sea mayor que T1, que la temperatura de salida sea mayor que temperatura de entrada, entonces arriba sería positivo. Positivo entre negativo, negativo. Cuando el mu es negativo, hay calentamiento. ¿Ya? Ahora, cuando la temperatura de salida, si este T sub 2 es menor que T sub 1, entonces arriba va a ser negativo. Bueno, si esto vale, por decir, 10 y esto vale 20, acá va a ser menos 10. ¿Ya? Entonces, menos entre menos es más. ¿Ya? Cuando el mu es positivo, quiere decir que la T2 es menor que la T1. Por tanto, en ese caso hay un enfriamiento, tal como el problema que hicimos hace un momento. ¿Ya? Ahora, pudiera ser que esta T1 sea igual a T2, que sea, digamos, isotérmico. Puede darse ese caso. Si la T2 y la T1 son iguales, digamos que esto valga 10 grados, 10 menos 10, acá sería 0. 0 sobre un número real distinto de 0 es 0. En ese caso, el mu sería 0. Entonces, cuando mu es 0, la temperatura 1 es igual a temperatura 2. El proceso es isotérmico. ¿Ya? Entonces, sería así. Bien, dejo de compartir pantalla. ¿Hay otra consulta por ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Tengo 20 alumnos. Somos unos 28, creo. No somos más. Este es un grupo bonito. Grupo reducido de alumnos de máquinas térmicas. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Antes de continuar. Pueden, su micrófono pueden habilitar y pueden consultar. Mientras van pensando, no tenemos, ¿no?, administrador de grupo, es el señor ayudante, pero sería bueno que sea uno de ustedes, ¿no? Para no estar, digamos, incomodándolo a Peter. A ver, acá bajó un poco la señal, creo. Ya. No sé si me escucharon, jóvenes.
Bueno, le estaba comentando de que no es bueno incomodar al ayudante. Entonces sería bueno de una vez definir un administrador que sea, digamos, de la materia, ¿no? Para que yo le pueda mandar las tareas, los prácticos. Ya, yo voy a mandar ahorita un problema, así está, con gas real, tomando en cuenta coeficiente de Joule-Thomson, ¿ya? Para que me presenten el próximo martes. Bien, joven, entonces, antes que se nos vaya el tiempo, necesito un ayudante. O sea, un administrador de grupo. O sea, el ayudante es Peter, ¿no? Pero necesito un alumno, uno, digamos, del grupo de ustedes, ¿no? Para que yo les pueda mandar para... Yo me cargo, ingeniero. Johnny Velázquez, pero no, necesito un alumno que tenga nota buena, ¿no? O sea, un PPA alto. No necesito un alumno así. Necesito un alumno bueno, uno que tenga un PPA de 90 para arriba. ¿Alguien tiene un PPA de 90 para arriba? No. ¿80 para arriba? O sea, tampoco me la van a charlar, ¿no? Porque yo entro a la Gabriel, saco todos sus datos, todos sus files, sale. O sea, que no me pueden decir usted, yo tengo 90, ¿no? Yo entro con su registro y sale y se ve todas las materias que se han aplazado. Pudo rojo sale. A ver, un alumno que tenga una nota arriba de 80. Es difícil, ingeniero. Yo. ¿Qué ha pedido usted, joven? No, ingeniero, se activó mi micrófono y mi hermano estaba hablando afuera y se escuchó. Ah, ya no. Pero mi PPA de mí está por los 60 o 70, no lo revisé últimamente. Ya, ahorita vamos a ver. Ya, ¿alguien tiene por ahí un PPA arriba de 70? Yo, ingeniero. Neisa Flores. Creo que usted fue mi administrador en otro grupo, ¿no? No me acuerdo. Hola. ¿Neisa Flores? ¿Usted tiene un PPA arriba de 70? Sí, ingeniero. Yo era su... Mi administradora, ¿no? En otro grupo, me acuerdo. En resistencia. Resistencia de materiales. Perfecto. Entonces, bueno, no sé si alguien más tiene un PPA arriba de 70. Y si no hay, la podemos... nominar nomás a Neisa Flores. Ya, Neisa, usted tiene mi número telefónico, ¿sí? ¿Sí, no? Déjeme, creo que sí. Ya, o si no, díctenme el de usted, porque al final ellos van a tener que comunicarse con usted. A ver, ¿cuál es su número? Después yo la registro y le mando mi número telefónico. Ah, sí, ya. ¿Cuál es su número, Neisa Flores? 766. Ya. Ustedes también vayan tomando notas, jóvenes, porque van a tener 35. Que... Van a tener que igual pedirle el teléfono para que lo incluya, digamos. 766. 35. Ya. 25-2. Ya. 766-35-252. Sí. Listo, Neisa, yo le escribo más tarde inbox, ¿ya? Y le, entonces usted va a ser la administradora del grupo a partir de ahora, ¿ya? Bien, entonces ya tenemos jóvenes administradores del grupo, esto para no molestarlo al ayudante, porque a él lo está molestando y no está bien, digamos. Ya, para concluir la clase, ¿o tienen alguna pregunta, jóvenes, por ahí? ¿Alguna consulta? Ingeniero. Dígame, María Inés Moreno. Pasa que no subió la plataforma, el documento de la anterior clase. Subirlo, por favor, para que sigamos en ejercicio en esa clase. No, todo está arriba ya. Yo lo subí ya a la plataforma del Moodle, todo. Este trabajo en Word está en la nube. La grabación del Zoom también está arriba. Todo está arriba. O sea, lo que tiene que hacer es entrar a la plataforma de la Gabriel, ahí está. Incluyendo la tarea que le di, también está. Tiene que revisar. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Está o no está? Hacen, el miércoles lo mandé, todo. Mandé, esto que está en Word, lo mandé, está en la nube. Termina de clase, ese Zoom, ese video, lo mandé primero a YouTube y de YouTube lo mandé a Moodle. O sea que lo tienen. Está en el Moodle. Esta clase de hoy
este Word también lo voy a mandar al Moodle. Y este video de Zoom también lo voy a mandar primero a YouTube, y de YouTube, pum, lo mando al Moodle. Porque no se puede mandar directo ese video de acá al Moodle. Hay que llevarlo a YouTube, o hay que llevarlo a Google Drive, de recién. Hay que llevarlo a una nube, de esa nube recién, llevarlo a la plataforma de la Gabriela. Porque son videos pesados, ¿no? De 35 minutos, 40 minutos. Entonces ocupa mucho campo, digamos. En la plataforma solo, y en el Moodle, solamente hay hasta expansión de líquido. Y está también el práctico. Perfecto. Esto falta, pues. Este es, o sea que no está el de la turbina, la expansión de un gas. No, ingeniero, ese no está. Ese no, no está. Está, revíselo. Sí, ingeniero, no está el de la turbina. ¿Está, no veo, o no está? Johnny Velázquez, ¿está o no está? No, no está. Yo entré a revisar ayer y... No, sí, no está, ingeniero. No está, ingeniero. Ya. O sea, puede ser que me haya olvidado. Ya, si no estuviera, yo esta misma noche lo envío, ¿ya? Porque ya lo tengo, ingeniero, gracias. Ya lo tengo editado, es mandarlo nomás. Ya lo tengo subido de YouTube, es nomás de jalado de YouTube a Moodle. Seguramente me confundí, ¿no? Al subirlo a YouTube, y ahí nomás lo dejaron en YouTube. Ya, pero lo voy a revisar, y eso se manda en un rato. Ya, no hay drama. Lo voy a mandar, ¿ya? Entonces, cada clase, termino mi clase, tengo que enviarlo sí o sí para que ustedes lo tengan y puedan hacer los prácticos y puedan estudiar ahí. Ahí tienen los apuntes y tienen la explicación de la clase en caso de que se acoplen tarde, digamos, porque además la señal de internet no es tan buena, pues, ¿no? Y a veces uno no puede entrar. ¿Ya? Ya, lo voy a enviar entonces a la nube, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? Ya, antes que termine, anoten esto, jóvenes. Esto es una lectura resumen de 3 puntitos. Para el día martes. O sea, aparte del plástico que lo voy a mandar, anótense esto, jóvenes, ¿ya? Anótense con un lápiz. Para el día martes. Es un trabajo de lectura resumen, ¿ya? Me van a buscar el ciclo de compresión de vapor. A ver, voy a compartir pantalla. Tenemos 2 minutitos. Entonces, ahí voy a aprovechar. Ya. Bien, ¿están anotando, sí? Así para que no lo envíe a la nube, ahí nomás, ya lo anotan ustedes. ¿Cómo es cortito? Ya, entonces, repito, ¿no? El ciclo de compresión de vapor. Ya, otro punto. Ciclo de refrigeración de Carnot. Coeficiente de funcionamiento o coeficiente de operación. Entre paréntesis, performancia. Tipo de refrigerante. ¿Puedo repetir, perdón? Coeficiente de funcionamiento o coeficiente de operación. Por último, bomba de calor. Ahorita se va a terminar el Zoom. Bomba de calor. Ya eso me lo averiguan, me mandan parte teórica, ¿ya? Dijo, bueno, antes que se corte, nos estamos viendo el día martes, jóvenes. ¿Ya? Entonces tienen una parte teórica y tienen una parte práctica. Martes. Ya, entonces nos estamos viendo el día martes, jóvenes, ¿ya? Ya se va a cortar. Hasta el martes, jóvenes. Se cuidan. Gracias, ingeniero. Hasta luego, jóvenes. Gracias.